Buenas noches, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día. Lo que vamos a ver en esta clase es el tema de las imágenes, estamos viendo acá una imagen, ¿verdad? Que cuando compilamos no salió, ¿verdad? Entonces vamos a acomodar eso. Después vamos a ver también lo que es el enviar parámetros de una actividad a otra actividad, ¿ya? Después vamos a ver otro que es el guardar. Guardar datos en la memoria del caché, ya que es muy importante. Esas tres cosas vamos a hacer y tal vez vamos a ver algunas otras cositas más que otras funcionalidades de lo que es el onClick listener, de los eventos que son al dar clic, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. Primero nos descargamos la imagen y se acuerdan que antes les había dicho que podíamos guardar imagen acá, lo que es en el Drawable, ¿verdad? Entonces, y habíamos agregado una imagen que era el banner, ¿ya? Agregamos una imagen que es el banner. En este de acá no se pierde la calidad, ¿ya? Y también tenemos otra parte donde dice el Mipmap. Si agregamos una imagen que acá en el Mipmap, ¿ya? Sí o sí se va a agregar con estas diferentes calidades de imagen, de resoluciones que tenemos, ¿ya? Y esto va a depender para cada modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar una imagen acá en el bitmap, ¿ya? Entonces le vamos a dar clic derecho, aquí, nuevo, después le damos acá imagen, ¿ya? Y ahí le vamos a colocar este perfil. Y después de ahí buscamos lo que es la imagen. Vamos a buscar la imagen. Agregamos entonces la imagen y le damos siguiente. Finalizar. Listo. Aquí entonces se está agregando con diferentes calidades. ¿Sí? Ahora fíjense acá. Por ejemplo, acá tenemos IC perfil. Ahí está. Con diferentes resoluciones. ¿Ya? Entonces, esa imagen le vamos a colocar en lo que era en el Activity Login. Aquí. Vamos a irnos acá a SLS Compact. Dale clic. Vamos a irnos acá en el Bitmap. Y buscamos ahí el perfil. Ya está. Entonces, con esto, una vez que nosotros compilemos la aplicación, tiene que salirnos sí o sí lo que es la imagen. En este caso no nos está saliendo acá. Cuando compilamos, no nos salía. A ver, voy a compartir la otra ventana donde se está mostrando. Acá está. Acá no nos salía antes, ¿verdad? Entonces, vamos a agregarlo. Ya. SRC, vamos a copiar. Ahí está. Ya se nos está compilando. Y ya está. Entonces, esto sería el login. Ahora, el tema de la imagen, si queremos, podemos hacerlo más grande. ¿Ya?
Por ejemplo, eso ya tendríamos que manejar con lo que es el rap, el tema de alto, también el tema de lo que es el ancho, ¿ya? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, no le colocamos nombre, ¿no? Vamos a cambiar el nombre porque estos datos, en especial el nombre, ya lo vamos a obtener. Una vez obteniendo, vamos a pasar ese dato a la a otra actividad que sería al My Activity y lo vamos a mostrar en esa actividad, ¿ya? Entonces vamos a poner ahí, ¿qué nombre? Usuario y contraseña la vamos a poner, ¿ya? Y iniciar va a ser beta inicial. Entonces, ya sabemos los nombres de nuestro edtech, donde se van a guardar la información, los datos que vamos a escribir. Y nos vamos acá en el login. Escribimos acá, edtech. Aquí vamos a igualar. Colocamos el usuario, también el tema de la contraseña. Entonces, cuando vamos a dar clic nosotros en el botón iniciar, lo que vamos a hacer es enviarle parámetros al MyActivity. ¿Ya? Entonces, vamos a crear acá la instancia. Bueno, ya está creado acá, principal. Entonces, en esta variable donde está el principal, ¿ya? Es una instancia en la que se va a abrir el MyActivity, la clase MyActivity, lo vamos a enviar los parámetros, ¿ya? Principal.sec. Put extra, ahí vamos a enviarle, sería este, vamos a poner virtual. Y vamos a colocar edtech, usuario. Get text punto to. Entonces, ya le estamos enviando como parámetro el usuario, ya el usuario, y con esta variable de acá, en esta variable. Entonces, cuando vamos a pasar MyActivity, para poder obtener el dato que tiene en usuario, tenemos que llamar con esta variable de acá, ¿ya? Entonces, de esta manera es lo que se envía parámetro a otra actividad. Ya. Ahora, lo que nosotros necesitamos es obtener ese dato de la otra actividad. ¿Ya? Nos vamos entonces al MyActivity, que sería el MyActivity. Pues vamos a poner acá lo último. Vamos a poner un try catch. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a crear una variable que sería bundle. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es obtener y vamos a mostrarlo en un mensaje nomás, ¿ya? Que vamos a guardar una variable string que va a ser usuario. Igual, entonces ahí vamos, en esa variable de ahí vamos a guardar lo que nos envía por parámetro de la otra actividad, ¿ya? Entonces, vamos a colocar bundle, get string, está con nombre de usuario. Fijémonos. Sí, con usuario. Listo. Entonces, una vez obteniendo eso, vamos a mostrarle un toast punto usuario. Vamos a mostrar el mensaje. Usuario. Concatenamos la variable usuario, coma. Vamos a colocar el tiempo de duración del toast. Va a ser un long. Y vamos a mostrar show.
Listo. Entonces, cuando vamos a compilar, vamos a colocar el usuario, le damos a iniciar, va a venir a esta actividad y lo que va a hacer es mostrar el nombre del usuario. ¿Ya? Vamos a compilarlo. Ya. De esta manera ustedes pueden enviar parámetros de una actividad a otra actividad, ¿ya? Vamos a colocar Edgar. Y iniciar. Ahí está. Usuario Edgar Q353543. Entonces, de esta manera es lo que se puede enviar parámetros. Ahora, si nosotros, digamos, queremos colocarle, por ejemplo, acá bienvenido Edgar al usuario, ¿no? Acá arriba, podemos hacerlo igual, ¿ya? Entonces vamos a crear un edit text acá arriba que diga bienvenido, ¿ya? Entonces vámonos al My Activity y vamos a colocarlo acá arriba. A inicio, allá donde está el linear layout, ¿ya? Aquí. Un text view. Título. Y un text. Listo. El color. Vamos a colocar un color negro. El tamaño. Vamos a colocar 25. ¿Ya? Entonces, cuando va a venir a, cuando va a, venir, va a llegar a lo que es My Activity, vamos a mostrar el mensaje bienvenido en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, creamos la variable TextView, título. ¿Ya? Y acá igualamos título. Listo. Una vez que nosotros recibimos la variable, vamos a mostrarlo entonces en el título. Vamos a colocar usuario. Entonces lo vamos a compilar. Ya, esperemos que compile. Ya, vamos a compilar. Ya, ahí colocamos el usuario. Listo. Le damos a iniciar. Ahí está. Bienvenido, Edgar Q354. Entonces, de esta manera podemos ya utilizar esto. Ahora, vamos a ver el otro tema que sería lo que es cambiar el nombre a la aplicación, ¿ya? Y también el logo. Eso ahorita acabo de recordar que les había dicho en la anterior clase, que vamos a cambiar el logo y también el nombre, ¿ya? Que muy esencial porque a veces cuando creamos una aplicación y después de ahí decidimos cambiar el nombre de la aplicación, ¿ya? Y no es tan complicado, es bastante fácil. Ahorita lo vamos a hacer. Por el momento aquí este es nuestro logo, ¿ya? El logo de la aplicación y este es el nombre de la aplicación calculadora, ¿ya? Entonces vamos a cambiar el nombre y el logo. Ahora, lo que les recomiendo cuando van a cambiar logo, porque hay de dos maneras que se puede hacer. Uno, ¿se acuerdan de esto?
Acá podemos subir nosotros una imagen, el logo, ¿ya? El logo podemos subir acá y también acá, si se dan cuenta, en dos lugares podemos subir el logo. Ahora, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes quieran cambiar el logo, cambien por un logo, por una imagen que está dentro de acá, dentro de este, del mismo map, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas imágenes ya vienen rediseñadas, ¿ya? Por ejemplo, lo que hemos creado nosotros es el perfil, por ejemplo, vienen con sus diferentes resoluciones. Y aparte de eso también, viene con estos de acá que son con los bordes redondeados, fíjense. Eso es para que en otros dispositivos no tenga ese problema de que se va a ver cuadrado nomás, o se va a hacer cuadrado y chiquitito se ve el logo. Entonces, es mejor trabajar con el Mipmap para poner un logo, ¿ya? Entonces, sería con esto trabajar. Ahora, ¿dónde es lo que vamos a cambiar el logo? ¿Ya? Sería en esta parte de acá. En el manifest, donde dice aplicación, ¿ya? Aplicación. Dentro de aplicación están todas las actividades, fíjense, ¿ya? Aquí es donde está el nombre de la aplicación, fíjense, label, ¿ya? Entonces, aquí está lo que es el nombre de la aplicación, aquí tendría que ver. Y acá está, fíjense, el row y condition. Entonces, en este caso, nosotros vamos a cambiarle nuestro icono. Por ejemplo, acá dice icono y row icono, ¿ya? Vamos a cambiar nuestro icono por el perfil que yo subí, ¿ya? Ponemos ahí y se encuentra en mi map. Y el row, vamos a poner redondeado, va a ser el mismo perfil, ¿ya? Ahora, el nombre, ¿ya? El nombre podemos cambiar, está en string. String está acá. Fíjense, aquí está app name. Entonces aquí podemos colocarle. Entonces podemos cambiar el nombre y de esa manera es lo que se cambia, lo que es el nombre de la aplicación y también el icono. Ahora vamos a compilarlo, ya tendría que cambiarse. Ya, me está tardando mucho. Ya, cuando les pase esto, a veces le va a pasar, ya, les había dicho que vayan acá a lo que es el Gradle y le van a dar un insta. ¿Ya? Está en lo que es app, tan, y insta le iba a estar. ¿Ya? Una vez que termine eso, lo vamos a volver a compilar. Seleccionamos y pum. Ahora sí. Ya, se nos cambió el nombre, pero el icono sigue permaneciendo el mismo. Ya, a ver. Ya. Pasa que en otras versiones, por ejemplo, en la que está acá, a ver. En la que está acá, vienen con esto de acá. Fíjense que hay un verde. Cuando nosotros agregamos, vamos a agregar una imagen. A ver, acá. Ya, es por el tema de las versiones de las imágenes, ¿ya? Entonces vamos a eliminar una carpeta. Vamos a clic aquí. Le vamos a abrir Show. Ya, esta de acá. Entonces, esto está afectando a las versiones que son de más abajo, ¿ya? Es por eso que nos salió todavía verde. La vamos a eliminar y ahora sí nos va a compilar. Y va, tiene que cambiar sí o sí el logo. Este de acá. Y es un detallito, digamos, de lo que es Android Studio. Yo creo que en las otras actualizaciones ya lo van a acomodar ese tema.
no se cambió. A ver, vamos a desinstalar de nuevo. Aún nada, no se cambió. Tendría que haberse cambiado, ya, posiblemente sea por el tema del caché de acá del emulador que tengo acá. Y ¿dónde está? Se perdió ahora. Le di clic acá en desinstalar, ya. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces ya. Está en todo acá. Me comentan después cómo les va a ustedes, porque tenía que haber funcionado esto de lo del icono de cambiarse, porque está acá. Y me imagino que es algo nomás acá. Vamos a continuar entonces. Ya. De esa manera espero lo que se cambie el tema del logo de la aplicación. Ya. Pasemos entonces con lo que es el Share Preference. Ya. Entonces, el Share Preference es para poder guardar información dentro del caché del teléfono. Ya. Entonces, por ejemplo, ya. ¿Cómo es lo que funciona esto? Ya. Voy a crear acá una variable. Share preference va a ser igual a get share preference. Entonces, los share preference se manejan de esta manera, ¿ya? Declaramos la variable. Aquí tenemos que declarar la variable. Podemos utilizar en este caso, por ejemplo, con el tema de los, vamos a colocar login, ¿ya? Con el tema de login. Entonces, hace rato guardamos solamente una variable, solamente un dato, ¿no ven? Para pasarle lo que era el usuario. Ahora, en este caso, nosotros vamos a guardar, va a estar con este nombre de login, ¿ya? Y dentro de esto vamos a guardar varios parámetros, ¿ya? Varios parámetros y varios datos se van a ir guardando. Y eso se va a guardar en la memoria de caché. Ahora, con esto nosotros podemos compartir también con otras aplicaciones, ¿ya? Se puede compartir mediante esto la información que se guarda en este caso con la variable de login. Se puede compartir con otras aplicaciones si nosotros queremos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ponerlo solamente en modo privado, que esto no se va a poder utilizar en otra aplicación, ¿ya? Ahora, en el caso de que ustedes tengan, digamos, utilicen unas dos aplicaciones como Facebook y Messenger, ¿no? Ambos forman parte de una sola empresa. Entonces, ellos comparten su información, ¿ya? Comparten la información que tienen tanto en el Facebook como en el Messenger, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar de modo privado, que solamente va a ser para esta aplicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, creamos ahí la variable. Y vamos a ver cómo es lo que se guarda acá. Ya. Vamos a buscar acá. Ya. Aquí vamos a crear una variable que sea para editar. Que sería share preference.edit. Y vamos a colocar a editor. Editor igual a preference.edit. Ya.
Entonces, con esta de acá, con esta variable que hemos declarado, solamente esta variable nos sirve para poder obtener lo que tiene guardado acá. ¿Ya? Solo para eso nos sirve. Ahora, acá creamos otra variable, share preference editor, y hemos creado esta variable editor. ¿Para qué? Este ya es una variable editor. ¿Ya? Estamos diciendo que vamos a editar, ¿ya? Por ejemplo, los datos de preference que hemos puesto acá. Y esta variable de preference es de login. ¿Ya? Entonces vamos a editar sus datos. Para editar es esto, ¿ya? Esto es solamente para obtener, ¿ya? Para obtener los datos. Continuamos entonces, vamos a colocar editor punto set o push. Ya acá está. Ahora, aquí podemos cargar nosotros tanto datos, digamos, como string, booleano, que son true o falsas, ¿no? Y float. Los floats son con decimales. También solamente entero o los long, que son números largos, ¿ya? Y así podemos cargar, ¿ya? En este caso vamos a cargar solamente string, ¿ya? Y veamos, vamos a cargar acá el tema de usuario. Usuario, y ahí vamos a poner este usuario.get text.toString, ¿ya? Entonces, estamos guardando el usuario y también vamos a guardar lo que es la contraseña. ¿Ya? En este caso estoy colocando contraseña. ¿Ya? Yo he tenido unos problemitas en algunos, por ejemplo, cuando estaba haciendo otras programaciones, con esta letra ñ, ¿ya? Que no le reconocía. Entonces, es por eso que cuando escribo contraseña la coloco. ¿Ya? Entonces, yo creo que ustedes también han tenido ese problema. ¿Ya? Continuamos acá. Y tratemos de, cuando estemos programando, tratemos de no utilizar lo que es la ñ, ¿ya? Que van a tener después problemas. Y no le va a correr la aplicación. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos cargando estos datos acá, pero hasta aquí ya no se guarda todavía estos datos acá en cada una de estas variables. ¿Ya? Para guardarlo tenemos que poner editor.com. ¿Ya? Sí o sí. A lo último. Si esto, por ejemplo, yo coloco, digamos, acá arriba, estoy diciendo que comienza acá el editor y commit, le estoy diciendo que se guarda ahí. Pero, ¿qué se guarda de ahí? Nada, no hay nada. ¿Ya? Entonces, si esto yo le coloco acá debajo, el único que se va a guardar va a ser este de acá nomás, el usuario. ¿Ya? La contraseña no, porque está debajo ya de esto. ¿Ya? Entonces, el coming sí o sí tiene que ir debajo. ¿Ya? De último. Continuamos. Ahora, vayámonos a la parte de activity, del My Activity. ¿Ya? Que es otra de nuestra actividad. El My Activity es donde está la calculadora. ¿Ya? Es donde está. Vamos a colocar acá debajo. ¿Ya? Debajo de informaciones. Vamos a crear otro. Un text view para poder mostrar lo que hemos guardado en el share preference, ¿ya? Va a ser mensaje. Entonces, mensaje. Listo. No lo vamos a colocar, el color va a ser por default. ¿Ya? Vayámonos aquí y vamos a colocar lo que es el TD. Vamos más abajo. TD. Ahora,
Para obtener nosotros lo que nos envió de la otra actividad, sí o sí es necesario, por ejemplo, lo que hicimos hace rato, sí o sí es necesario que esté dentro del onCreate, ¿ya? Sí o sí es necesario para poder obtener. Ahora, en este caso, nosotros, con lo que guardamos nosotros en la memoria del caché, ¿ya? En el Shared Preference, no es necesario que podamos llamarlo solamente en el onCreate, ¿ya? Sino que podemos nosotros llamarlo en cualquier momento dentro de esta actividad o de cualquiera de las otras actividades, ¿ya? Tanto podemos llamar dentro de lo que es información del My Activity al hacer un evento de un clic o en cualquier momento nosotros podemos llamar a los datos que están guardados ahí en el Shared Preference, ¿ya? Entonces, vamos a crear un botón más para poder darle clic y poder mostrar, ¿ya? Vamos a darle aquí. Bajamos más abajo. Vamos a colocar igual mensaje ya, pero va a ser BT mensaje. Y le vamos a colocar su texto, que es lo que se va a visualizar. Va a ser mostrar mensaje. Entonces, cuando le demos clic en mostrar mensaje, lo que se va a mostrar el mensaje de abajo. Vayamos acá arriba. Vamos a colocar el botón de mensaje y aquí vamos a colocar este mensaje. Colocamos los mensajes y el evento de clic igual, ¿ya? Listo. Ya tenemos el evento del clic. Bajamos acá en el on click. Vamos abajo. Y vamos a colocar ahí este mensaje. Ya. Cuando yo voy a clic en el mensaje, ya, lo que voy a hacer es que se muestre lo que tengo en el Share Preference. Ya. Entonces, vamos a Share Preference. Aquí podemos cambiar igual, ya vamos a poner mejor cachera. No es siempre el preference, esta es una variable, ¿no? Entonces colocamos acá get share preference. El nombre tiene que ser el mismo. Login le pusimos. A ver. Sí, login. Tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces, login. Aquí ya no es necesario. No, private. Ya podemos cambiar los dos. Pero el nombre tiene que ser el mismo, sí o sí. ¿Ya? Ahora, como solamente vamos a mostrar, vamos a decir que voy a mostrar en el tech view mensaje.setText. ¿Qué voy a mostrar? Voy a mostrar el usuario. ¿Ya? Entonces va a ser caché.getString. Ya, porque era una variable string. Y voy a colocar ahí el usuario. Ahora, en el caso de que no tenga ningún dato en usuario, que nunca yo haya guardado nada, ¿no ve? Y esté queriendo obtener, en ese caso, voy a poner coma, espacio. Este va a ser el valor por default que se va a mostrar en el caso de que no haya guardado ningún dato yo en esta variable de acá, ¿ya? Esto es lo que se va a mostrar por default, ¿ya? Lo mismo en el tema cuando es, por ejemplo, entero, lo mismo. En este caso es un string, ¿no? Entonces sí o sí tiene que tener un carácter aunque sea vacío, ¿ya? Ahora, por ejemplo, digamos que vamos a poner, digamos que yo quiero obtener un dato que sea entero, ¿ya? A ver, por ejemplo, cuando es entero, se tiene que hacerlo de esta manera. Caché. Punto get in, ya ahí voy a poner código
coma, no pueden colocar de esta manera, ¿ya? O sea, no puede ser, digamos, que entero sea un espacio, ¿ya? Por default, lo mínimo que podrían hacer es colocar el cero, ¿ya? ¿Ya? En caso de que no tenga ningún valor, es colocar por lo menos un cero, ¿ya? Ya. Entonces, continuemos. Ya, vamos a mostrar con esto, ya se va a mostrar el usuario, ¿ya? Ya. Ya, ahí está el bienvenido. Le doy clic en mostrar mensaje y se me muestra el usuario. Ya, entonces de esta manera es lo que se puede guardar en la memoria del caché. Ahora, si yo, ¿qué pasa si yo abro esta otra actividad, informe información? Y si se dan cuenta, no voy a mandar, hasta el momento no estamos mandando ningún parámetro, ¿verdad? Entonces, dentro de esta actividad, lo que voy a hacer es poder obtener esos datos que he guardado en el Share Preference y voy a mostrarlo acá, ¿ya? Y va a ser de una manera bien sencilla. Vámonos a lo que es información. Viene acá. Ya no, aquí ya no vamos a hacer este. Ya no vamos a hacer que dé ningún clic, sino que cuando se va a abrir la actividad, se va a mostrar lo que es el layout. Vamos a mostrar directamente. ¿Ya? Entonces, vamos a poner caché, login en este caso, para mostrar los datos del login. Y vamos a poner get. Get share preference. ¿Ya? Y coloco login. Model name. Y aquí voy a decir login. Ah, tenemos que ver dónde lo vamos a mostrar. ¿Ya? Por el momento no tenemos ningún text view asignado para eso en esta actividad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es crear nosotros acá dos text view para mostrar lo que es el usuario y lo que es la contraseña. ¿Ya? Entonces, voy a colocar TV usuario. Y vamos a copiar esto. Y aquí le voy a dar TV contraseña. ¿Ya? Entonces, voy a colocar así. Y nos vamos acá. Al login. Para la información, vamos a colocar aquí. View. Usuario. Vamos a colocar ahí contraseña. Y acá igual. Vamos a colocar el usuario. Usuario. También la contraseña. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es mostrar, por ejemplo, acá vamos a colocar TV usuario, ya, punto setTech, y ahí vamos a concatenar el usuario, y colocamos ahí login punto get string y colocamos ahí el usuario. Y lo mismo,
con la contraseña. Aquí le pusimos la contraseña, ¿no? A ver. En el login, contraseña, ¿listo? Ahora, si nosotros compilamos, tendría que mostrarnos ya estos datos de acá, en lo que es información, en esta parte de acá y debajo de eso. Ya va a cumplir, esperemos un rato. La voy a compilar de nuevo. Ya, ahí está. Por ejemplo, acá se ve, digamos, bueno, acá no se ve qué es lo que he escrito, ¿no? Y con esto, con el share profile lo hemos guardado. Entonces, más adelante podemos sacar nosotros el constructor y la contraseña igual. Iniciar, mostrar el mensaje, Edgar Helio, el usuario, ¿ya? Ahora nos vamos a información. Nos mostró solamente la contraseña. ¿Y el usuario por qué no lo mostró? A ver, usuario, login, usuario, está bien. Ah, acá le colocamos el mismo. Era contraseña. Ya. Entonces, ahora sí, compilo. Ahora ya tendría que darme el usuario y también la contraseña. No salió, ahora voy a volver a compilar. Ya. Listo. El mensaje usuario, nos vamos a información, y ahí está, usuario y contraseña, usuario diario y la contraseña, este es lo que yo escribí, ¿ya? Entonces, de esta manera es lo que se puede guardar información en la memoria del caché y poder utilizarlo en diferentes actividades dentro de la misma aplicación, ¿ya? Esto se utiliza bastante cuando uno desarrolla lo que es el tema de las aplicaciones, ¿ya? Vamos a ver otro temita más, va a ser adicional y con esto vamos a terminar, ¿ya? El tema de lo que es los mapas. Vamos a crear una actividad, ¿ya? Vamos a dar clic derecho y vamos a crear una nueva actividad, galería. Y acá fíjense, aquí ya tenemos el mapa, utilizamos siguiente, vamos a colocar acá colocamos mapa, finish, listo, agregar, ya. Para esto, ya está casi todo hecho aquí para que se pueda mostrar el mapa. Lo que nosotros necesitamos, en este caso, por ejemplo, esto es lo que se crearon, el activity de mapa, ya, ahí está, este es el onCreate. Aquí hace la sincronización del mapa para que se pueda mostrar. Y aquí está el API para el debut. En este caso dice debut acá. Programamos el string. Sí, para el debut nomás. El modo, cuando ya se quiere subir a la Play Store, tiene que ser modo release. Ya, eso está con otro lado. Ahora, en este caso, para que nos muestre el mapa, necesitamos esta API key. ¿Ya? Que sería del Google. En este caso vamos a irnos, tengo una cuenta ya. Vamos a irnos al Google.
Vamos a ir a consola de Google, Cloud de Google. Ya. En este caso yo ya tengo ya una cuenta, pero ustedes se pueden crear, es gratuito. Ya. Solamente tienen que enlazar su tarjeta. Ya. Por ejemplo, vamos a credenciales. Aplicación Android. Ya, vamos a crear un nuevo credencial. Crear. Le vamos a dar aquí copiar. YXA. YXA. YXA este de acá. Ya. Y vamos a entrar ahí y vamos a cambiar el tema del lo que es el nombre. Y después vamos a cambiar también lo que es para una aplicación Android. ¿Ya? Vamos a colocar ahí Android. Uso Android. ¿Ya? Ups, le di Enter, por eso se cerró. Vamos a entrar de nuevo. Esto de acá, este es la piqué, copiamos y lo vamos a pegar acá dentro de nuestro Android Studio, ¿ya? La aplicación. Y donde dice UK, y vamos a poner control C, control V, ¿no? Lo pegamos. Entonces ya nuestra aplicación ya tiene nuestra API. Pero necesitamos nosotros decir que esta es nuestra aplicación y para que se conecte con lo que es el Google Maps y no tengamos ningún problema, tenemos que colocar. Lo que es el SHA-1, enlazarlo. Ahora aquí seleccionamos lo que es aplicación a Android. Acá agregamos un elemento y le vamos a decir el nombre del paquete. ¿Se acuerdan el nombre del paquete? Es único, le dije, ¿no? Entonces veamos acá, vayámonos al nombre de nuestro paquete. Sería esto de acá. Com.elizados.calculadora. Clic ahí. Voy acá. Ahora, ¿qué me pide acá? Me pide el SHA-1. Ahora, para sacar eso, nos vamos a lo que es el Gradle. Vamos acá a lo que están. A ver. App, están Android, sin report. Ya, acá está, por ejemplo, el SHA-1. SHA-1. Copiamos eso y nos vamos acá y lo vamos a dar pegar. Le damos eso acá, le damos listo. Entonces, la aplicación que yo voy a compilar y que estén con este SHA-1, este ya es de mi máquina, ¿ya? Entonces, su máquina de ustedes va a ser diferente. El nombre del paquete puede que sea el mismo, pero de su máquina va a ser diferente el SHA-1. De cada máquina es diferente, ¿ya? Le doy guardar. Ahora, el siguiente paso es lo que yo tengo que ver el tema. Por ejemplo, ya está esto ya, ¿sí? Ahora necesito yo ver la biblioteca, ¿ya? La biblioteca. Donde colocamos fue en los credenciales, ¿ya? Cuando van a entrar acá, van a entrar lo que es API y servicio. Entran ahí y acá está credenciales. Credenciales es lo que le acabamos de colocar al ratito, ¿ya? Y donde está la API, ¿no? Ahora vamos a habilitar las bibliotecas que tenemos, que tiene Google, Google para mostrar el mapa. Y estas son las bibliotecas, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo el map SDK de Android, le di clic derecho y le abrí con una nueva ventana. Entonces, también necesitamos lo que es el place, no es necesario. Bueno, aquí le vamos a dar a ver todo, ¿ya? En referente a lo que es el mapa, vamos a dar a ver todo. Ahora, esto es para las ubicaciones y más. Acá hay mapas estáticas, vamos a dar clic derecho y abrimos una nueva ventana. Después, acá está la geolocalización, la vamos a pedir derecho y la vamos a habilitar igual para poder obtener la distancia, el geocoding, igual esto acá lo vamos a pedir derecho y abrimos. Después, este place API es para poder buscar direcciones, ¿ya?
Maps, JavaScript, estos son para páginas web. ¿Ya? Bueno, en este caso ya están habilitados esto. A ustedes le va a salir acá, digamos, habilitar. Lo van a clic derecho, perdón, lo van a clic y lo van a habilitar. ¿Ya? Así como este, por ejemplo. Le dan clic y va a ser habilitar. Va a demorar un cierto tiempo. También acá, habilitar. Habilitar. Ya está. En este caso ya están habilitados. Listo. Esperemos nomás ya que termine de habilitar. ¿Ya? Vamos a cerrar eso. Y lo que vamos a hacer. Ah, no, todavía no vamos a compilar. Vamos a agregar un botón que diga mi ubicación. ¿Ya? En acá donde dice mostrar mensaje, información, en información vamos a colocar un botón. Información es esta de acá. ¿Ya? Ahí vamos a agregar. Vamos a hacer que este mismo botón de acá nos pueda abrir eso. ¿Ya? De acá. Pero un correíto, ¿no? No, vamos a crear un otro botón más acá. Vamos a irnos al content, la job. Ya este es el content. Vamos acá. Vamos a colocar esto. Ya un frame. Perdón. Un frame. Y ahí voy a colocar yo debajo de esto un botón. Va a ser wrap texto mi aplicación. Y lo coloco ahí. Ah, el ID falta. Este el ID va a ser de este ubicación. Entonces vayamos a la información y vamos a agregar ese botón. Y vamos a colocar BT ubicación. Colocamos la ubicación. Ubicación. Ah, aquí tenemos que agregar el on clear list, ¿ya? Entonces vamos a implementar lo que es view.onClickListener. Ahí damos al y enter vamos a dar, ¿ya? Para que nos aparezca esto. O si no, nos vamos acá directamente con el foquito rojito, ¿ya? Y le damos implementar método, le damos OK. Ahora, a este botón vamos a asignarle el evento click.setClick en esta actividad. Y venimos acá abajo. Decimos que, por ejemplo, voy a hacer el Start Activity. Voy a abrir la otra actividad. ¿Cuál actividad? La actividad del mapa. ¿Ya? Yo coloco New Intent. De esta actividad va a saltar a lo que es mapa. Mapa.class. Listo. Entonces, a darle clic en lo que es este. El BT ubicación va a saltar directamente aquí. ¿Ya? Entonces lo doy, voy a dar compilar. ¿Listo? Esperamos un momento que compile la aplicación. Ya está compilando. Esperen un rato, ya está. Tiene un problema con mi teclado. Ya, a ver, donde información. Ups, nos salió arriba el botón. Ya, vamos a hacer que venga abajo, pero ese es el la Yo Gravity, ya. Es cuestión de configurarlo nomás.
le damos mi ubicación, tendría que abrirnos la actividad de lo que es el mapa. Ahí está. Ya nos mostró el mapa. En este caso, nosotros no les mostré a ustedes, digamos, sin que hayamos colocado lo que es el API Key, no hubiese funcionado esto del mapa. ¿Ya? No hubiese salido así como está saliendo ahorita el mapa. ¿Ya? No hubiese salido. Entonces, el API Key es para que se muestre el mapa. Hicimos muy directo. Ya ustedes lo van a ir probando en su casa y se van a dar cuenta que tal vez no le va a funcionar el mapa. Ya me escriben o escriben al grupo, si no, y ya les puedo ayudar yo para que puedan habilitar el tema del mapa en el caso de que lo estén necesitando en sus aplicaciones. ¿Ya? Entonces, hasta aquí va a llegar el curso. ¿Ya? Puede enviar su nombre acá en la lista, por el chat, puede enviar su nombre. Ya, vayan subiendo sus nombres, los que faltan. Con esto que hemos avanzado hasta ahorita, ya pueden crear sus aplicaciones ustedes ya. Ya cuando haya otra oportunidad para poder hacer algún otro curso, vamos a ver el otro tema de lo que es subir las aplicaciones en la Play Store y poder publicarlo. Y no cuesta mucho para poder publicarlo y crear y tener una cuenta de developer. Solo está $20 nomás. $20 ya se pueden comprar una cuenta de. Pueden habilitarse una cuenta de developer y pueden subir a sus aplicaciones las cantidades de aplicaciones. Solamente tienen que cumplir las políticas de privacidad que tiene Google.
Bien, con esto terminamos el curso, jóvenes. Muchas gracias por haber participado. Mediante el grupo de WhatsApp le vamos a estar informando de qué día y la ubicación y hora de dónde van a recoger su certificado de participación. Espero que el curso le haya gustado. Agradecer al ingeniero Helio por su disposición en poder impartir sus conocimientos, ¿no?, que él tiene en el área de desarrollo de aplicaciones móviles. Y bueno, muchas gracias por participar. También agradecer al doctor Jorge Cuella por hacer posible este curso. Y nuevamente le repito, por el grupo le informaremos qué día entregaremos los certificados de participación. Con esto culminamos y que tengan buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a ustedes por participar. Muchas gracias.